no depende de ninguna institución, se autogestiona y entonces eso me da un plus a mi trabajo. ¿Por qué? En el caso también de el Gordo y de las escuelas se encuentran dentro de una barranca y se encuentran también dentro del área de gestión de Santa Catarina que pertenece todavía a una área natural protegida. Es importante mencionar esto porque podemos presumir que somos de las pocas alcaldías que todavía cuentan con áreas naturales protegidas en su zona. Y precisamente derivado de esto, si ustedes un día visitan la Sierra de Santa Catarina o lo más característico que es el volcán de San Manche, van a encontrar especies que todavía con el invierno se encuentran en las comunidades naturales. Tenemos, por ejemplo, el registro de dos especies de víboras que son, están protegidas bajo las normas oficiales de Samarca. ¿Qué quiere decir esto? Que están en peligro de extinción. Y entonces, ¿por qué te explicaba yo esto? Porque cuando yo llego al puerto,